Muy buenas compañeros, bienvenidos una vez más. Yo soy Manuel y esto es Aquafil. En el día de hoy tengo que deciros feliz San Valentín, que lo paséis muy bien en pareja. Y bueno, hoy nos volvemos un poquito romántico, que ya hace tiempo que no lo somos. Pero bueno, venga, vamos a retomar, que nosotros somos muy románticos. Así que nada, si queréis ver qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy, pues nada, siéntate, ponte cómodo. ¡Que empezamos! Bueno, ¿qué vamos a hacer nuestro día de San Valentín? Bien. Tenemos unas alianzas, lógicamente de noviazgo, y pues, si fueran de casado, no los poníamos de coña. Entonces, bien, hemos adquirido una concha. La idea de hoy, no me crucifiquéis porque esto va a cambiar el 100%. Hemos comprado una concha, ¿vale? De esta de que se meta la aireación por detrás, la metemos por aquí. Y con la burbuja, bueno, se van a ir abriendo. Aquí tenemos ya una de las alianzas, ¿vale? Pondremos la otra y la pondremos aquí. Lo veremos de qué manera se queda mucho más bonita. Lo mismo la ponemos aquí de pie o en fin, ya veremos cómo lo hacemos. El quid de la cuestión es que esto hay que reformarlo, ¿vale? Esto ya sabéis que tiene aquí los corales. En un acuario de agua dulce no cabe esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, utensilio que vamos a necesitar. Vamos a necesitar la propia concha. Las alianzas. ¿Vale? Después de las alianzas vamos a necesitar. Lo hemos comprado aquí porque era lo más rápido que había. Tubería de aire. Vamos a tener que comprar tubería de aire. Una válvula de retención para el aire, que la tengo por ahí. Más cositas. Vamos a... Hay que pegar. Ya ahora vamos a ver por qué. Hemos comprado dos botecitos de cianoquelato en gel. ¿Vale? Sirven los dos. Pero en gel es mucho mejor. Bien. ¿Por qué lo hemos comprado el pegamento? Ahora me vaya a ver trabajando. Vamos a poner aquí una bandejita. Y en el acuario del gambario, ¿vale? Tenemos musgo de Java. Entonces, nuestra intención es todo lo que es la plataforma y dejar lo que es solamente la concha fuera, o sea, por aquí, todo lo que es el dibujo de la concha. Lo vamos a dejar intacto, pero lo que es el pie lo vamos a poner de muco. Vamos a echarle el pegamento en gel y le vamos a ir pegando el musgo de Java. El musgo de Java que tenemos ahí en el gambario, lo bueno que tiene es que no tiene nada de alga, porque las mismas gambas se han encargado de que ahí no crezca nada. Entonces es como un musgo. Igual que lo compráramos en tarrina o mucho mejor, ¿vale? Pues ahí tendremos kilos y kilos de musgo. Así que no va a haber problema por el tema de que se quede algo sin cubrir. Este coral que está ahí, lo iba a partir la primerísima, le digo, no me gusta partirlo, vamos a cogerlo y vamos a poner bastante musgo de agua. Así que nada, no me enrollo más, ¿verdad? No me enrollo más. Vamos a hacer algo chulo, bonito y algo que sea algo especial. Así que nada, nos ponemos a trabajar. Vosotros nos veis y al lío, que viene el tío. Thank you.
Bueno, compañero, esto ya sabéis, ha hecho bastante fácil, ¿vale? Pero, ahora viene lo siguiente. Ya está todo el musgo pegado. Ahora lo que tenemos que hacer, que lo vamos a ver ahora, voy a ir recortando todo lo que ha quedado imperfecto. Vamos a ir recortándolo un poco y dejándolo aquí al lado, ¿vale? Después lo echaremos otra vez, lo que haya sobrado lo vamos a echar otra vez en el gambario para que siga creciendo. Vamos a ver de qué manera podemos poner las alianzas, aunque yo ya lo tengo más o menos previsto, más o menos como van ahí, la mente lo tengo. Y nada, voy a coger unas tijeritas, pa, 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 vamos a ir recortándolo un poco y vamos a ir dándole forma como que se hubiera pegado y no esté tan salvaje, ¿vale? Como está ahora. Que parece una bola de pelo con una concha. Bueno, pues nada, me veis trabajando, como bien lo habéis hecho ahora. Hemos gastado un tubito, es que hay que ponerle bastante para que no se despegue. Y nada, le vamos recortando al niño la cabeza y vamos a pelarlo, ¿eh? Vamos a hacer de peluquero. Venga. Bueno, siguiente paso. Ya hemos hecho más o menos el decorado. Ahí está, tú sabes. Lo que está, queremos tapar está tapado. Las alianzas. ¿Vale? Tenemos las dos aquí. Y ahora toca la forma de pegarlo. Así que nada, voy a pegarlo y ahora os enseño cómo ha quedado. Venga. Bueno, ya el trabajo está hecho. Medio hecho. Lo más fácil está hecho, ¿vale? Aquí tenemos la concha. Esto es el musgo que ha sobrado. Vamos a echarlo ahora al gambario. Y este es el trabajo demasiado, bueno, de momento. ¿Vale? Este es el trabajo de momento. Final no es. Final es cuando esté en el acuario y ya esté con su burbuja y esté todo. No sé si se ve bien. ¿Se ve bien por ahí? ¿Se ve bien, cariño? Hay que pelotear un poco. Me. Aunque sea San Valentín. Bueno, vale. Eso parece que está. ¿Eh? Cerra, cerra bien. Hay que dejarlo un poco que seque, ¿vale? Aunque os digo una cosa, los Titan Gel, tanto el gel como el otro, en el momento que hace contacto con el agua, si nosotros quisiéramos secarlo ahora mismo, le echaremos un poquito de agua, da igual qué tipo de agua sea, osmosis, agua de la red, lo que sea, nada más que lo mojemos, se cristaliza, se hace una pieza, ¿vale? Así que nada. Lo siguiente que vamos a hacer. Bien. Aquí tenemos unos 3 metros de tubería. 3 metros de tubería. La hemos cogido transparente. Otra cosa. Vamos a ponerlo, si os vaya, vamos, se vaya a dar cuenta ahora. Hay una parte, no sé si se ve. Esto vamos a ponerlo aquí. ¿Se ve desde ahí? Vale. Esto va en la parte, vamos a mirar, donde aunque hay suficiente movimiento en la superficie, pero al ser un acuario tan largo, hay una parte, una pequeñísima parte, que es donde menos se mueve
la superficie. Entonces, ya que vamos a poner esto, las burbujas van a salir para arriba, vamos a aprovechar lo que tenemos. Vamos a darle un movimiento arriba a la superficie donde menos se mueva. Entonces, vamos a ponerlo casi, casi ahí donde está en el centro. Bueno, de ahí no, a menos no se aprecia mucho. Tenemos dos caracoles mago blanco. No sé si se ven por ahí. Se los regalaron a la primerísima. Y bueno, vamos a ponerlo. La concha más o menos irá. Vamos a ver, aquí. Más o menos irá aquí. ¿Vale? Lo pondremos un poquito más hacia adelante. De la mitad, un poco más hacia adelante. Para que nos mueva esta superficie. Esta gente no me quiere comer. Arriba. ¿Vale? Entonces, más o menos vais ahí. Bien. ¿Por qué no le hemos puesto arena? El acuario en sí está falto de arena. ¿Eh? Pero vamos a ponerle la concha. Hay que ponerle una válvula antirretorno, que se la vamos a poner justamente detrás de la concha. Vamos a ponerle un pequeño macarrón, lo cortamos y le empalmamos la válvula antirretorno. ¿Para qué? Para que en un momento dado el agua no suba por el macarrón y nos vaya echando agua a la bomba. Aunque eso va a estar en continuo movimiento, pero puede ser que alguna vez tengamos que pararlo o se pare porque haya un corte de luz y no retroceda el agua hacia abajo, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo todo, vamos a poner hasta allí la esquina para que se vea más estético, que no se vea el macarrón, no lo vayas a ver. Vamos a poner la concha, que ya la concha de por sí pesa, se irá al fondo. Intentaremos ponerlo ahí y subir hacia arriba. Y hemos comprado arena, la misma que tiene, la White, Zanzibar White. Y entonces, cuando esté todo puesto, vamos a empezar a echar el primer saco. Hemos comprado dos sacos de 10 kilos cada uno. Hasta que se rellene lo que es la concha, se rellene el macarrón y no veamos nada. Se vea todo liso, ¿eh? Que lo que queremos es que se vea lo más estético posible. Hace una cosa bonita y que se vea bien. Entonces, nada, vamos al lío, que me enrollo. Pondremos una musiquita para que veáis cómo las paso canutas, para dejar el macarrón en el sitio, para que no se mueva ni demás. Y nada, ahora veremos el enchufe. Vamos a utilizar una bomba de Hay de una sola salida. Tampoco hace falta mucho. Que la tenemos por ahí. Y la vamos a aprovechar. Y nada, vamos al lío, que viene el tío. Thank you.
Bueno, compañero, pues ya hemos terminado, ¿vale? Hemos terminado el tema de la alianza, no sé si se ve ahí más cerquita. Pero bueno, ha costado un poquito de trabajo, la verdad. Le hemos echado 10 kilos, 20 kilos. 20 kilos más de arena fina. Todavía estamos rondando los 1200. Tened en cuenta que este acuario era 1235, pero bueno, con el grosor del cristal se queda en un poco menos de litro. Y tampoco queremos excedernos con el tema de la arena, ¿vale? Porque le quitamos agua a lo que es el tanque. Pero bueno, ya lo hemos conseguido. Fijaros cómo ha quedado el tema del musgo en el agua, alrededor de la concha. Ha quedado muy bien, ya no se nota que es marino, ¿vale? Dentro de lo que cabe, lo hemos hecho lo más estético posible, aunque a mí realmente estas cosillas no me gustan mucho, pero bueno, el tema era el proyecto en sí, ¿eh? No lo que hay por fuera, sino el proyecto en sí. Que bueno, ahí está, le hemos puesto la tubería, que es una cosita que la había inventado la primerísima, porque claro, el problema era que el tubo, al estar enrollado en la caja, pues se hace como un muelle, y entonces es muy difícil de que se quede recto. Lo que le hemos hecho, que eso sí la ha pensado la primerísima, con chupones de Hein. Le hemos atravesado, de los nuevos decimos, la ha atravesado con una aguja y nylon, le hemos hecho un nudo al tubo, lo hemos amarrado al tubo, le hemos quitado la arena que tenía en el fondo, en el sustrato, vamos, en el cristal del fondo, para que la chupona hiciera chupón, y así es la forma de lo que hemos mantenido el tubo abajo, en el fondo. Le hemos echado una capa más gruesa detrás, que ya con el tiempo los peces irán rulando por ahí e irán esparciéndola. Y nada, esta gente pues esperando ya que le eche de comer, que ya es hora. Ahora le vamos a echar de comer. Y os dejaremos unas imágenes. Yo no sé si se ve bien por ahí. Le hemos limpiado un poquito los cristales. Y poco más, ¿eh? Así que nada, desear a ustedes, ahora dejaremos con unas imágenes del acuario y poco más que decir. El trabajo hecho, finalizado, bien, dentro de lo que cabe. Que tengáis un buen día de San Valentín, pasadlo en familia y nada, qué deciros más. Un saludo a todos y espero que os guste el vídeo.